Van a pagar por lo que hicieron. Sí, pero en efectivo. Con justicia, Charlie. También. Es mi deber como periodista luchar por la justicia. Mi mamá solo representa la cantidad de personas que son incriminadas por delitos que no cometieron. Tengo que irme. Necesitamos un buen abogado. Sí, sí, sí. Ya debe estar en camino. Sí, sí. ¿Tu abogado? Sí, sí, ahorita debe estar entrando. ¿Ya? ¿Sí? Sí, tranquilo. ¿Seguro? Todo bien, sí. Buenas tardes. Vengo a ver a mi defendida. Mi amor, deberías hacer algo por ellos. Tienes toda la razón. Ahora que Malena esté presa, llevaré víveres a todas las internas de su penal. No te parece una buena idea. Perito, te juro que yo... Abuelo, no te creo. Y me parece muy mal que nos estés ilusionando de esa manera. Estamos negados para la música, ya lo entendimos. Bueno, al menos podemos intentarlo, ¿no? Mira, traten ustedes si quieren, ¿ya? Abran los ojos. ¡Señor Duarte! ¡Su abogado solicita conversar con usted! ¿Doctor Crow? ¿Ah? Hola, Malenita. Soy tu abogado y he venido a sacarte cuanto antes. ¿Es en serio? ¿Y no, Bache? Sin un vocalista como Pedro es muy difícil que ganemos. No importa. Hasta luego, don Benigno. Le juro que yo no arreglé nada. No nos trate de convencer a nosotros, sino a Pedro. Aunque, bueno, después de tantas mentiras es bien difícil que lo haga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tengo que hacer algo por ellos. Ah, caray, caray. Vaya. ¿Por qué tengo la sensación que me están observando? Hasta que ya me está dando miedo, ya. ¿Quién te trajo? Pichón, él sí se preocupa por ti. ¿Puedes decirle que venga, por favor? Pero, Malena, cuéntame, para que no sigas preciosa, para que no estés en... ¡Mira, Black! ¡Mira, Black! Discúlpame, no es nada personal, pero por favor, haz el favor de llamarlo. Shh, todavía que te vengo a ayudar. ¡Pichón! ¡Pichón! Se me vino la noche. Malena, no tienes nada que agradecerme. Solo hago lo que está a mi alcance. ¿Te estás burlando de mí? Veo que usted me comprende mejor que nadie, señor Malatesta. A ti te comprendo perfectamente. Lo que no puedo comprender es que un periodista utilice el diario en que trabaja para tratar de encubrir a su madre de un crimen. No, pero señor, no, yo no estoy... No, pero. Estás despedido. No, pero... Pero yo no estoy... Yo sé que esperabas a alguien más que Black Power como abogado, pero es lo que tenemos. Estudió Derecho. ¿Estudió Derecho? Primer ciclo. Por favor. Algo es algo. Pichón, yo traje al mejor abogado de Lima cuando tu padre estuvo en la cárcel. ¿Y tú qué me traes? ¿A Black Power? ¿Qué le ofreciste, un par de chelas? Se las debo todavía. Escúchame, lo importante es que tenemos a alguien. No tiene colegiatura, no sirve de nada. Pero tiene relaciones, mueve su ficha. Esperaba mucho más de ti. Malena, escúchame, yo no tengo plata para contratar al mejor abogado de Lima. No se trata de dinero, pero ¿qué es lo que me traes? Pues lo primero que encuentras en la trascienda, pichón. No es eso, no es eso. No tengo ni para comprar un chicle. Escúchame, yo te voy a sacar de acá. Estoy muy decepcionada de ti. Perdóname, perdóname si te he decepcionado. Pero vas a salir. Yo prefiero no esperar nada de ti, pichón. ¡Tiempo! No te preocupes, yo te voy a sacar, te lo prometo. Pichón. ¿Por qué no me has preguntado qué pasó con Elvira? No necesito preguntarte. Te conozco. Sé que no serías capaz de hacer algo así. No pensé que volvería a verte otra vez. Fue aquí donde te conocí. Fueron tan... ¿Cómo está mi periodista justiciero? Ni justiciero ni periodista, Anita. Me despidieron. ¡No puede ser! Ahora solo soy un simple profesor. Como yo. Ah, pero no quise decir eso. Pero lo dijiste. No, pero... ¿Ya? Asha. ¿Y eso? Sí, solo somos nosotros. Nuestro vocalista no pudo venir. ¡Un momento!
voy a cantar. Lo veo difícil, Pichonga. Si Malena no colabora, no desembucha, no cuenta la verdad, yo no voy a poder ayudarla. Bueno, está ofuscada, pero ya se le pasará. ¿Y qué podemos hacer por el momento? Bueno, la única esperanza es que Elvira despierte y cuente toda la verdad. Porque si estira la pata, la canción, hermano, se va para su río. Siento mucho. Maricucho, no. Maricucho. Ah, disculpe. Sí, a la señora Ugarte la cambiamos de habitación. Ah, señorita. A ver, tranquilo, cálmese, señor, tranquilo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Pedrito lo mandó. Bueno, él no sabe nada, pero no voy a dejar que pierdan esta oportunidad. A ver, a ver, a ver. Mire, venerable anciano. ¿Qué? A ver, repite lo que has dicho. Venerable anciano. No escucho bien. Acércate, por favor. No, no, no. Shh, acércate. ¿Qué dijiste? Venerable anciano. Me dice cohetito que está ahí. ¿Cohete? ¿Qué cohete? ¿Qué cohete? Pedrito cree que este concurso está arreglado, pero nada más lejos de la verdad. Respetable señor, agradecemos mucho su entusiasmo, pero... ¡Sin peros, Tallarín! Fideito. César. ¡Igual! No voy a perder esta oportunidad de reemplazar a mi nieto. Mi dispiace, Benigno, no puedes participar. Este es un concurso para bandas formadas por jóvenes talentos. ¿Eh? Pero yo soy joven. Claro, de espíritu, pero joven. Va bene, ma no funciona così. No funciona. Ram, estás frente a la banda de Benigno Bravo y sus bravitos. ¿Benigno Bravo y sus bravitos? La banda no ha sido inscrita con ese nombre en el concurso. Ya no te pongas quisquilloso, Fran. Tú escúchanos, nada más. Va bene, avanti, avanti, va bene. Ya, muchachos. A tocar. Un, dos, espere, un, dos, espere, tres. Espere. ¿Qué canción? ¿No han escuchado el peluchón? Caray. ¿Quién habrá dejado esto acá? Sabe tú. ¿Te que huele recua? ¿Eh? A ver, vamos a probar. ¿Dónde vas? Si me quieren envenenar, hasta que trinco. De repente me quieren hacer brujería. Casi no esa. No sea supersticioso, Oliverio. Una cucharita. Una probadita no te hace mal, a ver.